Zócalo Piedras Negras presenta. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presenta. Super Gutiérrez presenta. Destaca Norma Treviño recibimiento de la ciudadanía en sus visitas a las colonias. Confirman que elemento estatal conducía la unidad donde perdió la vida. Residente elegido Piedras Negras murió de infarto producto de una enfermedad congénita. Muerte por golpe de calor no se presentan de manera súbita. Viajan 12 viudas de la mina Pasta de Conchos a reunión con AMLO. Se mandan citar a 8 maridos denunciados por violencia. Dice adiós el meteorólogo Edgar Carballido, se jubila tras casi 20 años de servicio. Cierre del carril de telepeaje en Puente 1, cerró por trabajos de construcción, este martes estará en operación. Debate de candidatos a la alcaldía dará inicio a las 19 horas, tiempo de la frontera. Solo 2 han confirmado su participación. Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Casas, ya es la 1:05 y la temperatura en Piedras Negras en estos momentos es de los 30 grados Celsius, 85 grados Fahrenheit. Espero que estén teniendo una excelente tarde, este martes 30 de abril, feliz Día del Niño y es un gusto estar con ustedes para comentarles las temperaturas que vamos a tener el día de hoy para que lo tengan en cuenta en sus planes. La temperatura máxima será de los 33 grados Celsius con un cielo parcialmente soleado, ráfagas de viento
hasta los 15 kilómetros por hora. Para la noche, con un cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de los 23 grados Celsius, con un aumento en las ráfagas de viento hasta los 40 kilómetros por hora. Así que si el día de hoy tiene planes o quiere realizar alguno, como lavar la ropa o salir a pasear, yo le recomiendo que lo haga el día de hoy, porque durante la semana tendremos muchas probabilidades de lluvia. El día miércoles arrancamos con un 30% de probabilidades de lluvia, una temperatura máxima de los 31 grados Celsius, 24 como mínima, y las ráfagas de viento hasta los 30 kilómetros por hora. El día jueves, con un cielo nublado, temperatura máxima 33 grados Celsius, 22 como mínima, un descenso en las ráfagas de viento hasta los 15 kilómetros por hora, con un 20% de probabilidades de lluvia. El día viernes y sábado, una temperatura máxima de los 32 grados Celsius, con un 30% de probabilidades de lluvia, una temperatura mínima de los 22 grados Celsius y las ráfagas de viento hasta los 30 kilómetros por hora. El día domingo, con un cielo nublado, temperatura máxima 33 grados Celsius, 23 como mínima, las ráfagas de viento se mantienen hasta los 30 kilómetros por hora, con un 20% de probabilidades de lluvia. ¿Qué nos espera en la región norte de Coahuila? En la ciudad de Acuña y Jiménez, con un cielo parcialmente soleado, una temperatura máxima de los 35 y 36 grados Celsius, como mínima 23 y 24 grados. Cinco Manantiales y Sabinas, con un cielo nublado, una temperatura máxima de los 35 grados Celsius y como mínima 24 grados. ¿Qué nos espera en el sur central de Texas? En la ciudad de San Antonio, con un cielo parcialmente soleado, una temperatura máxima de los 86 grados Fahrenheit y como mínima 73 grados. Uvalde, una temperatura máxima de los 89 grados Fahrenheit, 71 como mínima, con un cielo parcialmente soleado. Carrizo Springs, una temperatura máxima de los 94 grados Fahrenheit, 73 como mínima, todo esto con un cielo parcialmente soleado. Esto sería todo en el pronóstico del tiempo. Yo los invito a que sigan viendo nuestra programación. Pasamos del otro lado del estudio y que tengan un excelente martes. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500, La Funeraria. Échele con confianza. Revisamos los puentes internacionales, cuando es la 1:08 p.m, ahí vemos el puente internacional número 2, tiene carga vehicular regular en este momento, unos 20-25 minutos al tiempo estimado de cruce por el puente 2, está casi hasta medio puente la fila. El puente 1, ahí revisamos la parte inicial, hay varias casetas abiertas, está también despejado, es una buena opción si usted se dirige a Eagle Pass, Texas, unos 20-25 minutos al tiempo estimado de cruce por el puente internacional número 1. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500, La Funeraria. Échele con confianza. Transportes Odel, empresa líder de transportes en la región, presenta el tipo de cambio peso dólar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le decimos cómo se adquiere en este día el tipo de cambio. A la compra en 15 pesos con 70 centavos y se vende en 17 pesos con 30 centavos. Transportes Odel, la empresa líder de transportes en la región, presentó el tipo de cambio peso dólar. Bienvenidos a esta su edición vespertina de Telezócalo de hoy, martes 30 de abril del año 2024. Ya estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado en esta región norte de Coahuila y el sur de Texas. Los saludamos como siempre con mucho gusto, mi compañera Simona Alvarado y un servidor, Francisco Liña. Así es, muy buenas tardes, Francisco, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar con información de las campañas políticas. Norma Treviño, la candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, señaló que en los recorridos por las diferentes colonias ha habido una plática cara a cara con la gente que se ha nutrido mucho de su plataforma política. También en estas reuniones ha difundido todas las estrategias que ya plasmó este fin de semana en la presentación de esta plataforma política 2025-2027. Dijo que el tema prioritario de muchas de las familias de Piedras Negras es el tema de la salud.
Posterior a haber dado a conocer el lanzamiento de su plataforma política, la candidata a la presidencia municipal de Piedras Negras por el Partido Revolucionario Institucional, Norma Treviño Galindo, continuó con sus recorridos ahora en la colonia Acoros 2 de la ciudad, donde destacó el recibimiento de la ciudadanía en su visita. Precisó que la base de todas sus propuestas engloba su reciente plataforma política, por lo que las visitas a las colonias destacan cada propuesta desarrollada para esa necesidad, en donde dentro de las peticiones más comunes, indicó que resaltan aquellas relacionadas con el tema de salud y apoyos en atenciones médicas. Finalmente, señaló que la cercanía con la gente es un factor al que prioriza por encima de todo, por lo que pidió el voto de confianza para darle continuidad a los proyectos y programas que han beneficiado a la población para seguir brindando resultados. Así es, pues es el día 30, no solo de las colonias y también con muchas reuniones en todos los temas, ¿no?, que conciernen al municipio. Y en base a eso, pues dimos a conocer nuestra plataforma política hace unos días y así estamos dando esta información, desglosando cada uno de ellos en los lugares donde más le corresponde, ¿no?, cada uno de esas obras o programas. Y aquí en las colonias pues es muy variado, porque son temas también de salud, que algunos no tienen atención médica. A otro, por ejemplo, en esta casa, ella tiene un problema de su pie porque tuvo un accidente y no está atendida. Entonces, gracias a Dios, pues estamos rodeados de médicos con los dispensarios, ya la van a atender. Y su niña tiene 12 años y tiene autismo y también no tiene atención. Entonces, ya van a darle entrada en el CAT, en el centro de atención al adolescente. Entonces, pues nos sentimos muy satisfechos de no solamente venir a pedir el voto, sino darle solución a las peticiones que ellos nos hacen. ¿Cómo se hace el recibimiento de la ciudadanía? Pues de verdad yo me siento muy contenta, muy agradecida con todos los negropetenses. Nos reciben de maravilla y pues son bien correspondidos también nosotros, pues siempre poniendo atención, platicando con todos ellos. Y esa es la forma de gobernar mejor, estar todos incluidos, tanto los funcionarios como la iniciativa privada, toda la sociedad. Es importante para poder manejar un municipio como Piedras Negras, en desarrollo y crecimiento. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Gabriel Méndez Martínez. Es martes y la energía está en su punto máximo y Volkswagen Piedras Negras te invita a celebrar el Día del Niño. Agenda tu prueba de manejo al 878-135-4941 y disfruta de las sorpresas que tendremos para los pequeños del hogar. Te esperamos a partir de las 5 p.m. en Volkswagen Piedras Negras en Boulevard Manuel Pérez Treviño, número 400, Colonia San Luis. Ya lo sabes, te esperamos a partir de las 5 p.m. en Volkswagen Piedras Negras. Vamos a corte y regresamos. Tenemos sedanes, hatchbacks, off-roads, convertibles, minivans, deportivos, pick-ups. ¿Por qué es tan difícil elegir? Si buscas una opción atractiva y confiable, la encuentras en Chevrolet. En el diseño de nuestros sedanes, en el gran espacio interior de nuestras SUVs y en la versatilidad y fuerza de nuestras pickups. ¿Por qué? Porque son Chevrolet. ¿Sabías que tú formas parte del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila? ¿Cómo? ¿Yo? ¿En serio? ¿Quién? ¿Yo? ¿Nosotros? ¿Y yo también? Sí, nuestras decisiones están hechas para ti, para que tú vivas en un estado con gobernabilidad, para que las autoridades que nos gobiernan estén legitimadas por el voto, para que se respeten los derechos político-electorales de la ciudadanía coahuilense. Tú eres nuestra motivación. Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. Un tribunal cercano. Acércate. Aquí en Pemex. Pemex. En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita y lo más ahorrativo. Porque rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y siempre cargo aquí. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Este 2 de junio podemos decidir qué queremos para nosotros y para México. Por eso participa.
Participo porque será la primera vez que podré votar. Participo porque es nuestro derecho y tenemos la libertad para decidir. Yo me informo y participo, porque lo que elija hoy tendrá efecto en la vida de mi familia. Participo porque quiero que mi voz sea escuchada. Este 2 de junio participa. Tu decisión es importante. INE. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. La vinculación con las empresas es muy importante, ya que nos permite desarrollar proyectos afín a nuestra carrera. Yo estudio tecnologías de la información. Yo mantenimiento industrial. Yo desarrollo negocios. Y yo procesos industriales. Y yo logística. Y yo mecatrónica. Y todas son afines al sector empresarial. ¡Transformamos tu futuro! Universidad Autónoma de Durango, Campus Piedras Negras, somos grandes, somos lobos, presenta. 1:17 PM y avanzamos con la información. 12 viudas de Pasta de Concho viajaron a la Ciudad de México a reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí le narramos sobre esta información. En avión privado partieron esta mañana para sostener un encuentro a las 5:00 PM en la Ciudad de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Custodiado por elementos de la milicia en un vuelo privado, se trasladaron las 12 viudas de Pasta de Conchos. Fueron citadas a las 9:00 AM para abordar y despegar. Una hora después, contemplarían llegar a 1:00 PM al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Cabe señalar que tras el compromiso del mandatario federal durante su visita a San Juan de Sabinas, realizado en febrero de este año, aseguró que en abril recibiría a los deudos y posteriormente, pasando las elecciones, acudiría de nueva cuenta a revisar los trabajos de recuperación. En ese momento no especificó que la invitación era exclusiva para esposas de los mineros y hace algunos días personal de Comisión Federal de Electricidad a cargo de las labores de rescate anunció que solo podrían ir 12 viudas, las que con frecuencia acuden a las reuniones que se realizan cada 15 días. Entre ellas estaban algunas que sí tuvieron la oportunidad de viajar hasta la Ciudad de México. Según el itinerario, a las 5:30 PM estarían con el presidente. Mañana miércoles tendrán un tour por la Ciudad de México y se retirarán el jueves a las 11:00 AM. Vamos ahora hasta San Antonio, Texas, con nuestra compañera Dariela Macías de Univisión Canal 41, que nos tiene información importante. Dariela, buenas tardes. Adelante con tu reporte. Gracias, esta es la información que se genera de este lado de la frontera y les reporto que pasará la mayor parte de su vida en prisión. Katrina Mendoza, de 24 años de edad, ella es la madre de la pequeña Mercedes Lozoya, una niña de 5 años que murió luego de haber sido sometida a golpes y torturas de su padrastro. Ayer le dictaron sentencia a Katrina y deberá pasar 45 años en prisión. Ella se declaró culpable y testificó en contra de su exnovio, José Ruiz Mendoza, quien recibió 30 años de cárcel el mes pasado. De acuerdo a la conclusión de la fiscalía, Katrina permitió que su expareja disciplinara a la pequeña Mercedes durante 3 semanas en el 2022. Más bien, torturara. Su sistema de disciplina incluyó terrible abuso físico y mental que la llevaron a la muerte. La niña tenía marcas y golpes en todo el cuerpecito y le hacía falta cabello y la mayoría de sus dientes. También este hombre le arrancó las uñas. Esta es la información que se genera de este lado de la frontera. Vuelvo con ustedes al estudio. Dariela Macías, Univisión. 1:20 PM y en este momento nos enlazamos con Ramón Pérez, corresponsal en Eagle Pass. Muy buenas tardes, Ramón, te escuchamos con tu reporte.
Buenas tardes, Ibonay, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, que nos ve a través de Telefócalo Vespertino esta tarde de 30 de abril. Una felicitación a todos los pequeñines, a todos los niños hoy en su día. Estoy aquí afuera de la biblioteca pública de Eagle Pass. Pues hoy, precisamente en punto de las 5:30 de la tarde, se estará llevando a cabo el festejo para el Día del Niño. Es el festejo del Día del Niño y el Día del Libro, pues en punto de las 5:30 de la tarde. El Día del Libro fue, como recordarán, el pasado 23 de abril, y hoy, 30 de abril, obviamente es el Día del Niño para lo que somos, para lo que es en México. Y este festejo lo están organizando precisamente en conjunto la Biblioteca Pública de Eagle Pass con el Consulado de México en Eagle Pass, así como con otros patrocinadores. Pero bueno, la invitación es para que estén presentes a las 5:30 de la tarde. Va a haber algunas sorpresas, va a haber rifas, va a haber algunos pues ahí para estar refrescándose por la tarde. Ya ves que el calor está bastante fuerte, y pues bueno, eso es lo que van a estar disfrutando aquí en lo que es las instalaciones de la Biblioteca Pública de Eagle Pass, prácticamente en lo que es el portal exterior. Ahí es donde van a estar realizando este festejo. Es hoy a las 5:30 de la tarde. Para todos aquellos que nos sintonizan en Eagle Pass, puedan, o también en Piedras Negras, ¿por qué no?, que vengan y festejen el Día del Niño y el Día del Libro. Ahí podemos ver en la imagen, y como dice, cada historia importa y cada niño cuenta. Es por lo que están celebrando el Día del Niño y el Día del Libro. Muy bien, muchas gracias por tu reporte, Ramón. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne, hasta luego. Vamos ahora con información policíaca. Mire, las autoridades confirmaron que la identidad del oficial de policía estatal que falleció ayer en un accidente al conducir a exceso de velocidad sobre la avenida Armando Treviño y que se impactara contra un poste, una torre de troncocónica de CFE. Se trata de Francisco Javier N., de 28 años, de la Policía Especializada Coahuila, originario de Barroterán. Después de tomar las declaraciones a los dos elementos lesionados, se confirmó que el elemento de la Policía Especializada Coahuila, Francisco Javier N., de 28 años, originario de San Buenaventura, era quien conducía el auto que se impactó contra una torre de Comisión Federal de Electricidad sobre el libramiento Armando Treviño, que le ocasionó su muerte. Mientras que el oficial Maciel Misraim, de 31 años, y su compañero se restablecían de las lesiones en la Clínica México. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, nos informa. Sí, bueno, derivado de un reporte sobre una persona del sexo masculino sin vida, de un accidente vial, el día de ayer, luego de llevar a cabo el procesamiento del lugar de los hechos por parte de servicios periciales, los agentes de investigación criminal que toman conocimiento hacen el traslado del cuerpo para determinar, en este caso a través de la necropsia de ley, las causas de muerte. El día de ayer fue por parte del médico legista dictaminar que la causa de muerte es por un shock cardiogénico, de ello pues derivado a un trauma cerrado, y esto pues es originario precisamente por el accidente o por este percance vial. También se reportaron dos personas lesionadas, una de ellas de gravedad. Se está llevando a cabo también la certificación médica. Y por consiguiente también por parte del médico legista la valoración de esta persona. ¿Se extingue la acción penal aquí, licenciado? Como parte de los actos de investigación del Ministerio Público es llevar a cabo también los dictámenes periciales, recabar todos los actos de investigación posibles. Se tiene y se toma en cuenta que precisamente la persona fallecida es quien conducía el vehículo, y es lo que lleva por parte del Ministerio Público determinar el ejercicio, el no ejercicio de la acción penal, precisamente por muerte del imputado. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 1:25 PM, y el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, él habló sobre las causas del fallecimiento de un residente en el ejido Piedras Negras. Él habría muerto por un infarto.
Juan Daniel N., de 50 años, que murió cuando realizaba trabajos en el ejido Piedras Negras, falleció como consecuencia de un infarto derivado de una enfermedad que padecía desde tiempo atrás, de acuerdo a la necropsia ley correspondiente. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, indicó que se entregará el cuerpo a los familiares. Sí, los agentes de investigación criminal tomaron conocimiento de un reporte de una persona sin vida, del sexo masculino, quien se encontraba aparentemente realizando algún tipo de labores. Este reporte sale precisamente de lo que es la colonia en el ejido Piedras Negras, en esta ciudad, en donde los agentes de investigación criminal, en compañía de personal de servicios periciales, se constituyeron al lugar de los hechos. En ese contexto, se percatan de la persona sin vida, la cual también en el lugar ya existía o había personas de salud, en el caso de Cruz Roja, quien realizaba primeros auxilios. Sin embargo, pues la persona ya no contaba con signos vitales. Al no presentar signos de violencia, se hace la inspección cadavérica por parte del médico legista, las cuales los signos que arroja este cuerpo es por causa de muerte, un infarto agudo al miocardio. Para Super Channel 12, Armando Valdés. El médico Carlos Villarreal, director del Hospital Salvador Chavarría, habló sobre los síntomas que presentan cuando se da un golpe de calor. Señaló que la muerte por esta causa no se da de forma súbita y previamente se presentan una serie de síntomas. Tras la muerte de la persona que estaba descargando bloques, la cual fue asociada a las altas temperaturas, el doctor Carlos Villarreal García señaló que generalmente los fallecimientos que tienen que ver con los llamados golpes de calor no se presentan de manera súbita, sino incluso después de varias horas. El director del Hospital Salvador Chavarría mencionó que las principales características de un golpe de calor incluyen fiebre, cara enrojecida, sensación de sed, la astenia o desánimo para hacer las cosas, combinada con alteraciones como vértigo, desorientación y hasta pérdida del conocimiento. Indicó que cuando una persona presenta estos síntomas, lo primero que se debe hacer es aplicarle compresas para bajarle la temperatura e incluso refrescarlo a base de un chorro de agua. El doctor Villarreal García destacó que si una persona presenta estos malestares durante 6 horas o más, es preferible trasladarlo a un hospital para que reciba la atención médica en donde se le otorgará el tratamiento requerido. Aseguró que hasta esta semana no se había atendido a pacientes con estos padecimientos, situación que atribuyó a que las temperaturas registradas aún no han alcanzado los 40 grados, como ocurrió el año pasado. El golpe de calor tiene una sintomatología que a veces la misma población la puede reconocer. La cara enrojecida, la cara así de hiperémica, la sensación de sed, la falta de ganas, se llama astenia y adinamia, que el paciente se siente así sin ganas, sin hacer nada. Ahora los jóvenes les dicen se me bajó la pila. Entonces esa es una de las, y puede haber algunas alteraciones de tipo mental que van desde el vértigo, la desorientación, hasta llegar a una pérdida de conocimiento. Entonces cuando llega a suceder esto y el paciente o la persona que está presentando este problema se encuentra, no sé, en el monte o trabajando o fuera de la ciudad, lo recomendable es recostarlo y empezar a ponerle compresas frías. Hay que quitar esa temperatura tan alta que trae. Con imágenes y edición de Israel Calderón para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Vamos a tener un corte comercial y regresamos. No le cambie, está en su edición vespertina de Telezócalo. Universidad Autónoma de Durango, Campus Piedras Negras, Somos Grandes, Somos Lobos, presentó.
Bueno. Muy buenas tardes, hablamos de la Mega Farmacia del Bienestar para informarle que ya está liberado el medicamento que solicitó hace un mes para el joven Federico García Galván. Ya es tarde. Disculpe la hora, señora. De los 286 millones de medicamentos que deberían estar almacenados en la Mega Farmacia, actualmente solo cuentan con el 1%. Por un México sin miedo, Xóchitl, presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Vota PAN. Si no es de gas, comida, asco. No, no, no. Si no es de gas, comida, asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida, asco. No, no, no. Si no es de gas, comida, asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así se ve el segundo piso de la Cuarta Transformación. Vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. ¿Esta carne dónde la compraste? En El Mirador. Son 4 sucursales, pura carne de calidad. Somos los únicos que tenemos licencia para vender pura carne de calidad. Carne de San Juan, todo lo que quieran, pura calidad de San Juan. Y también tenemos sazonadores El Mimbre para que los sazones bien matón en El Mirador. Pura calidad. Avanzamos con más información cuando faltan 27 minutos a las 2 de la tarde. La siguiente también una entrevista con Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos. Él habló sobre un total de 8 personas que tendrán que comparecer ante un juez. Están señalados por violencia doméstica. El juzgado especializado familiar citó para audiencia inicial en tan solo una mañana a 8 maridos que han sido denunciados por violencia familiar, física y psicológica en contra de sus parejas sentimentales. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, indicó que las denuncias fueron presentadas días atrás en el Centro de Empoderamiento de la Mujer. Carpetas de investigación por delitos de violencia familiar, en sus modalidades de violencia física y violencia psicológica, y pues en relación a ello lleva a cabo primeramente la citación por parte del órgano jurisdiccional para hacer comparecer como un medio de conducción a las personas, en este caso a las que se realizará la imputación, y en su momento pues vertir los datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación para una vinculación a proceso. ¿Podrían ser denuncias que existían con anterioridad? Sí, bueno, parte de los trabajos que realiza el área de empoderamiento es, una vez que recaba la denuncia, pues activar primeramente el protocolo establecido, dándoles la atención psicológica a las víctimas, y derivado de esa atención y de la posible continuación que tenga que ver la víctima con el psicólogo, al momento en que se encuentran ya las condiciones y los actos de investigación por parte del Ministerio Público dentro de esa carpeta de investigación, pues acude ya ante el órgano jurisdiccional para llevar a cabo la formulación de imputación. Para Super Channel 12, Armando Valdés. El candidato de Morena y PT a la alcaldía de Piedras Negras se dijo listo para el debate de los aspirantes a la alcaldía de Piedras Negras. Destacando el balance logrado justo a la mitad de su campaña proselitista, Jacobo Rodríguez, candidato por Morena y el Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Piedras Negras, se dijo preparado ante la decisión que toma el Instituto Electoral de Coahuila sobre realizar un debate entre los candidatos a la alcaldía,
resaltando que fue él quien solicitó dicha actividad en un principio. Consideró al debate como una práctica democrática necesaria en este proceso electoral, ya que apuntó que es a través del contraste de ideas como puede demostrar que son la mejor oferta política para la ciudadanía nigropetense. Cerca de iniciar su segundo mes de campaña, puntualizó ser el candidato que más recorridos ha efectuado en las colonias de Piedras Negras, con un total del 30% visitado, aunado a cada necesidad que aqueja a estos sectores, donde espera seguir en sus visitas y llevando sus propuestas a la gente. Así es, pues ya estamos a la mitad de la campaña prácticamente. El día de hoy empieza la cuenta regresiva y pues contentos con el balance de estos 30 días de campaña. La verdad me siento muy emocionado, vamos muy bien, vamos creciendo cada vez más y más. Ya se respira los vientos del cambio para nuestra ciudad. Y bueno, pues nada más agradecer a todo el pueblo de Piedras Negras que nos ha dado la confianza, que nos ha abierto las puertas de su casa, que nos ha abierto las ventanas de sus autos, que nos deja pegar nuestra publicidad. Y a toda la gente que nos da el apoyo en redes sociales también, que nos defiende ante las calumnias de este PRI gobierno que no quiere soltar el poder, pero que pues no le va a quedar de otra porque el pueblo va a decidir bien este 2 de junio. Y bueno, decirle también a la gente que no se olviden de votar por nuestros candidatos a diputados federales, por nuestros candidatos a senadores y por supuesto por nuestra próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, pues ayer demostró en el debate que es la candidata de la propuesta, la candidata de los resultados, sobre todo. Habló de temas muy interesantes como el Plan Nacional Hídrico, como el tren de pasajeros. Y bueno, mismo que entregaron en la época neoliberal, el tren de pasajeros, ahora lo vamos a recuperar. Van a ser 18.000 kilómetros de vías férreas para pasajeros con este nuevo proyecto, que está muy, muy interesante, va a beneficiar tremendamente, sobre todo a la clase trabajadora, que es lo que ha hecho este proyecto, beneficiar a la clase trabajadora de este país. Y bueno, también decirles que hoy, más tarde, sesiona el IEC para ver las bases, fechas, reglas para el debate municipal. Nosotros ingresamos esa solicitud junto con el PAN. Y bueno, va a ser una realidad el debate aquí en Piedras Negras. Necesitamos contrastar, necesitamos proponer y necesitamos que también nos diga la alcaldesa por qué se quiere reelegir si la ciudad está hecha un desastre. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Gabriel Méndez Martínez. Faltan 22 minutos para las 2 de la tarde. También le presentamos las propuestas dirigidas al área de la educación por parte del candidato del partido Movimiento Ciudadano, Anselmo Elizondo Dávila. Él señaló que de llegar a la presidencia municipal instalaría una oficina dirigida específicamente a atender a escuelas. Justo a la mitad de su campaña política, Anselmo Elizondo, abanderado por el partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Piedras Negras, visitó la tarde de este lunes la colonia Colinas, en donde expresó su iniciativa de crear una oficina municipal con un vínculo directo hacia las escuelas locales y así estar al pendiente sobre las necesidades de las mismas. Agregó su intención de impulsar el enfoque de un cuidado al medio ambiente con un control estricto en cuanto a la tala y reforestación de árboles, enfatizando sobre la necesidad de estas acciones debido a los climas extremos de la región, aunado a las propuestas que ha mencionado anteriormente en beneficio de la comunidad y con un alcance a largo plazo. Finalmente, en cuanto a la posible aprobación de las autoridades electorales para la realización de un debate, se pronunció totalmente de acuerdo a estas prácticas, ya que es parte de lo que conlleva el convencimiento de su proyecto político, así lo señaló. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Un gusto bruto estar aquí. Ahorita a todo dar, vamos a empezar aquí en Colinas. Vamos a hacer un recorrido con toda la gente que nos sigue semana a semana. La verdad que nos ha ido muchísimo, muy bien, desde muy tempranito en la mañana en entrevistas. Tuvimos reuniones con pues, algunas organizaciones, visitamos algunas gentes que querían platicar con nosotros. La pregunta es la misma, que cómo vamos, cómo nos sentimos. Nos estaban preguntando por los proyectos. Y la verdad, la gente muy, muy emocionada con el... Pues con la respuesta tan fácil, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer lo que la gente necesita prácticamente. Y yo creo que le entendemos muy bien a las necesidades de la ciudad y no vamos a batallar para arrancar todos estos proyectos que los hemos presentado semana tras semana. Está la gente muy conforme con la atención que se le va a dar a las escuelas en la dependencia que vamos a hacer ahí, en la oficina que vamos, una oficina de gestión y una oficina
que pues va a tener una cuadrilla especial para la atención de pues prácticamente las cosas básicas que es en la escuela. Nosotros lo que queremos es que los niños pongan atención a los maestros, que no estén distraídos porque no hay agua, porque no hay papel, que no hay luz. Queremos que vayan a nada más a aprender. Sabemos qué es lo que viene atrás, sabemos que son los niños de todos. Y la gente le ha gustado eso, ¿verdad? Normalmente no le ponemos mucha atención a los niños ni a los jóvenes porque muchos de ellos no votan, pero con un servidor es al revés. Yo creo que tenemos que hacer esta proyección en base a 50 años. Ya les he dicho que necesitamos crecer a la par con todas las atenciones, con todos los servicios que se requieren, ser atractivos para las empresas nacionales e internacionales y de esa forma pues brindarles más empleo a todos nuestros ciudadanos. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Gabriel Méndez Martínez. Mire, el carril número uno de telepeaje que opera en el puente internacional número uno está cerrado temporalmente. Esto por unos trabajos que se realizan ahí en esta zona del puente internacional. Estará abierto para el día de mañana. El cierre del carril de acceso al puente internacional número uno con el sistema de telepeaje se debe a trabajos de construcción de una techumbre y los cuales se estima queden concluidos este mismo martes por la tarde. Así lo informó el administrador del cruce, Gerardo Rodríguez Gómez, quien descartó las versiones que circularon en redes sociales de que dicho sistema de pago sería eliminado por la poca respuesta de los usuarios. Mencionó que, por el contrario, cada vez crece más el número de personas que adquiere su tarjeta y aprovechan el beneficio de no tener que hacer fila previa para llegar a la caseta del sistema y cruzar a la ciudad de Eagle Pass. Bueno, lo que pasa es que estamos realizando unos trabajos en la techumbre ahí del puente 1, sí, y para que no corrieran riesgo los usuarios, se tuvo que cerrar, ¿verdad?, para poder terminar sus trabajos. El día de hoy ya debe estar abierto el carril telepeaje. Concluyen, ahorita tenemos cerrado el carril 3, ¿verdad?, porque están en esa parte trabajando. Entonces, esto se hace en una medida de precaución para que no vayan a sufrir algún accidente los usuarios. Es decir, descartado algunos comentarios que se publicaron en redes sociales, que este carril ya no iba a funcionar, que las tarjetas iban a rebaja. Totalmente es falso eso, ¿verdad? Sigue el carril funcionando y siguen operando los carriles como deben de ser, ¿verdad? ¿Sigue aumentando el número de usuarios que están buscando la tarjeta? Sí, se ha incrementado mucho la demanda en este carril, o sea, del aforo, ¿verdad? Siguen los usuarios comprando sus tarjetas para poder hacer uso de él. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Y con esta información nos vamos a la última pausa, regresamos con la parte final. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Matías Reyes, seleccionado del Cirque du Soleil y convocado por Disney Plus. Este próximo 4 de mayo a las 8 p.m. en el Teatro de la Ciudad. Evento a beneficio de Omnia, Casa del Niño, Orfanatorio Casa de Nazaret, Bancos de Alimentos de México, Casa del Migrante Frontera Digna. Boletos a la venta en Ashley Furniture Home Store. Tu boleto incluye cartas para magia. Matías Reyes en Piedras Negras. Te asombrarás y emocionarás en este espectáculo único en su rubro. En Autos del Norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar. Descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge y Peugeot. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama. Visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños. ANSA, pasión que te mueve. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia.
Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia, y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla solo. González y Asociados. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética, ubicada en la Clínica de Especialistas. Transportes Odel, la empresa líder de transporte en la región, pone a tu disposición la amplia gama de servicios que te ofrece, tanto para tu empresa como para tu comodidad. Somos la única empresa que agrupa todos los servicios de transporte. Te ofrecemos transporte de carga a todo México y la Unión Americana, transporte de materiales peligrosos a todo el país, transporte de personal y servicio ejecutivo, importaciones y exportaciones, renta de plataformas, Loboys y trailers, cajas de bodega y cajas para cruce de mercancía. Además, renta de autobuses para turismo y renta car. Todo esto y mucho más para que puedas movilizar lo que requieras. Somos Transportes Odel, la empresa líder en transportes a nivel nacional, para ayudarte a estar siempre adelante. Transportes Odel. Están 13 minutos para las 2 de la tarde y estamos ya en la parte final del noticiario. Continuamos con la siguiente opinión del obispo Alonso Garza Treviño. Él habló sobre la importancia que tiene la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Al celebrarse en nuestro país este 1 de mayo el Día del Trabajo, el obispo Alonso Garza Treviño consideró que desafortunadamente hoy en día muchas personas no valoran contar con un empleo formal, ya que en la región generalmente hay más oferta que demanda en el campo laboral. Indicó que es un hecho que en nuestra ciudad, a diferencia de otros lugares, la mayor parte de la gente que quiere trabajar puede hacerlo en cualquier lugar, lo que provoca el no valorar tener un empleo. Monseñor Garza Treviño consideró que al celebrarse este miércoles el Día del Trabajo, debemos aprovechar la oportunidad de valorar tener un empleo y con ello tomar conciencia que al desempeñar una actividad en cualquier empresa, se contribuye en el beneficio de la sociedad en general. El obispo de la diócesis destacó que en la ciudad y la región están ubicadas empresas en las que se producen artículos que van a muchas partes del mundo y por lo tanto quienes las elaboran no se imaginan el beneficio que su trabajo representa, independientemente del pago que cada quien recibe por su esfuerzo. No hemos valorado suficientemente la importancia del trabajo, dado que en nuestra región casi siempre hay más oferta que demanda. La mayor parte de la gente que quiere trabajar puede trabajar, a diferencia de otros muchos estados de México. A veces esto hace que no valoremos el tener el trabajo. El Día del Trabajo es la oportunidad para agradecerlo a Dios, para valorarlo y para tomar conciencia que con él estamos contribuyendo al beneficio de la sociedad, al beneficio de la sociedad entera. Lo que se produce, por ejemplo, aquí en la frontera, pues va a muchas partes del mundo y el beneficio lo reciben muchas personas que nosotros ni imaginamos siquiera que va a llegar a ellos. De tal manera que ojalá que tomemos conciencia de que este trabajo ayuda mucho a la sociedad y que nos esforcemos en hacerlo lo mejor que podamos. Siempre conscientes que no nada más será bueno el factor económico que vamos a recibir quienes trabajamos, sino el beneficio que vamos a nosotros mismos a dar a tantas personas que van a sentirse beneficiadas por él. Con imágenes y edición de Israel Calderón para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Mira, los de ONAPAFA, muy serviciales, ofrecieron para asesorar a aquellos que les falta aún de regularizar su auto chocolate. Cabe aclarar que usted no necesita de ninguna organización, ni ONAPAFA, ni FEDEPAFA, ni
ninguna organización de estos autos chocolates para hacer su cita y acudir a pagar sus impuestos para regularizar su auto extranjero que entró de forma ilegal, pero que entre dentro de lo permitido en el decreto. Aunque el beneficio del decreto para la regularización de autos chocolate tiene ya más de un año vigente, aún hay personas que no han podido aprovecharlo, reconoció el coordinador jurídico de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar. Aarón Guerrero declaró lo anterior y comentó que ello se debe a que hacer el trámite de manera personal puede que no cumplieron con algunos de los requisitos que exige el programa o bien que desconocen el mecanismo para pagar. Estableció que por ello hacen un llamado a esas personas que siguen circulando en una unidad ilegal en el país para que se acerquen a la oficina y se les pueda apoyar y conseguir el beneficio. Recordó que hay algunos criterios que de no cumplir sería difícil regularizar la unidad, como es el número de serie que inicie con letra o que no haya sido ensamblado en México, Estados Unidos o Canadá. Pues estamos invitando a todos los propietarios de vehículos de procedencia extranjera que hayan tenido algún problema al momento de regularizar su vehículo y hayan sido rechazados del módulo para poder buscar alguna solución y que todos los vehículos queden regularizados. Más o menos, ¿cuáles podrían ser los motivos para los que estas personas que se supone pueden ser una buena cantidad no hayan podido acceder al beneficio? Pues mira, hay muchas razones. Por ejemplo, que el título venga, incluso que el título esté dañado, o que traiga alguna leyenda. Entonces vamos a buscar la forma de cómo sí pasen esos vehículos para que toda la gente pueda tener su unidad ya regularizada. ¿Cuáles son los casos, Aarón, en los que definitivamente no se puede hacer nada para estas personas? Mira, pues nos han llegado gente que quiere regularizar un vehículo 2019, 2020, y pues eso obviamente no se puede. Son nada más apegarnos a las reglas que de lo que es el decreto de la regularización de los vehículos, o también los que todavía no se pueden regularizar. Yo considero que deberían de poderse regularizar. Son los vehículos más antiguos, que su número de serie tiene nada más 11 o menos de 17 dígitos, porque actualmente el decreto solo puede aceptar vehículos cuyo número de serie sea de 17. Con imágenes de Jesús Licona para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya es la 1:53 y la temperatura en Piedras Negras en estos momentos es de los 31 grados Celsius, 89 grados Fahrenheit. Espero que estén teniendo un excelente martes, que se la estén pasando muy bien hoy, el Día del Niño. Y déjenme comentar las temperaturas que vamos a tener el día de hoy para que lo tengan en cuenta en sus planes. La temperatura máxima será de los 33 grados Celsius con un cielo parcialmente soleado, ráfagas de viento hasta los 15 kilómetros por hora. Para la noche nos espera una temperatura mínima de los 23 grados Celsius con un cielo parcialmente nublado y un aumento en las ráfagas de viento hasta los 40 kilómetros por hora. Así que ya lo sabe, estas son las temperaturas del día de hoy y esto sería todo en el pronóstico del tiempo. Yo los invito a que sigan viendo nuestra programación, que nos sigan en nuestras redes sociales, programa Super Channel 12. Yo le deseo que tenga un excelente martes. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Es así como llegamos a la parte final de este su noticiero de Telezócalo vespertino de hoy martes. Agradecemos que se haya informado con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen muy buenas tardes y muy feliz Día del Niño. Muy buenas tardes y buen provecho.
si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó.